Bueno, vamos a probar esta fuente Siemens. Es una fuente trifásica de 20 amperios con una salida de 24 voltios. Ya llegó porque no había salida de voltaje. Le hicimos la reparación a nivel electrónico, mantenimiento preventivo. Vamos a revisar que esté funcionando bien. Tenemos conectados 6 bombillos DC, 24 voltios. Nos consumen más o menos 17 amperios, que es por ahí el 85% de la carga de la fuente. Pues con eso miramos que ya esté funcionando bien. Vamos a energizar. Energizamos a los 380. Vemos que pues todos los bombillos encienden y con la pinza podemos ver que hay una carga de 16.6 amperios. Es una buena carga para probar la fuente. Ya la hemos tenido varias horas conectada y no tenemos problema. Vamos a mirar el tema del voltaje en la salida. El voltaje en la salida es de 24.3. Vamos a acercarlo acá para ponerlo acá al frente para que se alcance a ver ahí. Tenemos 24.3 voltios en la salida. Pues normalmente no se está cayendo. Tenemos el mismo voltaje de salida con carga o sin carga. Entonces, pues lo que decíamos, ya lo tenemos conectada a la fuente hace varias horas y pues no hemos tenido ningún problema. Ya tenemos que probarla en sitio. Además, pues podemos ver que vamos a apagar un poco los bombillos. Digamos ya sin carga. Pues ver que la fuente tiene los 24 voltios, ok. Y al medir el voltaje de nuevo, tenemos los mismos 24.35. Entonces, pues eso es buena señal de que la fuente ya está funcionando bien.